El toro bravo es un animal maravilloso, noble, con una estética fabulosa, con un peligro te crea una sensación de adrenalina, de poder. Es que es, para mí es mucho el toro bravo en España. Esta casa hace 150 años, este año que vivimos la misma familia en ella, siempre pues limpiándola, encendiendo la lumbre, y es una casa eminentemente taurina. Tenemos el ganado como es natural en el campo, pero está muy ligado el ganado a la casa. Tenemos esto desde la desamortización de Mendizábal. La finca, Terrones, bueno, todos los alrededores, era propiedad de la Catedral de Salamanca. De hecho, la iglesia que tenemos, que es parroquia, también es de la catedral en este momento. Y entonces luego ya, bueno, pues ya vino la eso, y mis antepasados eran mis tatarabuelos o mis tatarabuelos, eran arrendatarios de esta finca, y de otras y dos más de los alrededores. Y entonces pues llegó el momento claro de comprar y solamente pudieron comprar esta. Esta finca es muy ganadera, muy buenos pastos y muy adecuada para la cría del toro bravo. Siempre ha habido toros bravos en Terrones. En el momento que me tocó a mí, digamos, empezar a ser ganadera, pues quisimos comprar una ganadería, primero de Salamanca y segundo un poco un encaste distinto, porque ahora pues ya sabéis que es más difícil que haya así encastes tan puros, y yo creo que en este momento no sé si les queda algo a Clairac, no sé, no sé, puro. Nosotros lo tenemos puro desde que lo compramos. Siempre nos hemos mantenido. Luego ya le hemos dado nuestro aire, le hemos dado mucha más cara, yo creo. Ahora tenemos unos toros muy importantes, pero bueno, siempre nos gustó Clairac. Además, eran muy amigos de casa. ¿El toro que me gusta a mí? Pues un toro. Un toro bravo, con fuerza. ¿Qué te diría yo de mis toros? Lo que tengo ahí en los praos lo hemos perfeccionado mucho y queremos pues eso, un toro que embista en la plaza, que no se caiga y que sea, que dé espectáculo. Somos unos románticos. Después tenemos una afición desmedida. Y porque la verdad yo no concibo casi la vida sin el toro. Es un animal tan bonito. Ayer estuvimos viéndolos. Bueno, es que es precioso. Y a mí, la verdad, sin toros, pues, no sé, me sentiría como sola. Yo creo que la ganadería se encuentra en un muy buen momento. Ahora lo que pasa es que necesitamos las oportunidades para demostrarlo. Pensamos que hemos llegado a un punto en el cual tenemos un ganado muy bonito, tanto en presencia, como se podrá ver en el vídeo, como en actitud. Hemos conseguido limar esas asperezas que pensábamos que necesitábamos limar, que era, uno era el tema del caballo,
Nos ha costado 15 años, pero lo hemos conseguido. Estamos muy limpios en el tema de consanguinidad. El ganado está en una situación muy sana y pensamos que podemos ir a cualquier sitio sin ningún problema. Nosotros empezamos lidiando el año pasado un novillo en Villaseca, que no salió malo, y este año yo creo que va a ser el año del despegue. Gracias a Dios, poco a poco la gente va volviendo a oír el nombre de Terrones en el mundo taurino. Pensamos que es el momento porque tenemos un ganado acorde ya a las expectativas que se marca un poco la gente y nosotros como ganaderos ya tenemos un ganado que lo hemos visto, es que hay toros muy buenos. Es que otra cosa es que esto es paso a paso. Referente a Ceret, para nosotros es el momento, llega en muy buen momento, porque como hemos comentado antes, tenemos el ganado en muy buena situación. Pensamos que puede llegar un momento en el cual se nos abre un mercado y que la gente vuelva a ver el nombre de Terrones en los carteles, pero sobre todo nos gusta que la gente vea cosas nuevas, un encaste nuevo y que se demuestre que es que esto no es solo una cosa, que es que la fiesta del toro es diversidad, que es lo más bonito que tiene. Y es lo bonito de este mundo, es como cualquier otra disciplina de arte, que no es solo es una cosa, es cada uno tiene su forma de pintar, su forma de escribir, su forma de leer, y entonces pensamos que es que aquí hay que abrir las puertas a todos y pensamos que este momento de Ceret para nosotros es importantísimo. En esta casa lo principal que buscamos ahora mismo es un toro con trapío y que demuestre que el que está en la plaza, lo que se está haciendo en la plaza no lo hace cualquiera, que transmita una sensación de peligro, siempre con sus buenas actitudes, sin ser malo, pero que demuestre fiereza, que empuje en el caballo y que luego transmita en el momento de la muleta una sensación de decir esto cualquiera no lo haría y hay que ponerse delante y hay que echarle bemoles. Sí, nosotros vamos a ver el tercio de varas, es que es básico, entonces sin varas no hay toro, es la pura realidad, pero también hay que saber ejecutarla bien, es que es muy importante, entonces no puedes picar a un toro de primeras muy fuerte y luego esperar que el segundo sea un mero trámite y pensar que va a llegar el toro a lo mejor a la muleta muy bien, no, el toro, cada suerte tiene sus momentos y sus formas de ejecutarla, hay que ejecutarlo bien, y pensamos que es mejor que vaya el toro al caballo tres veces, primero por el aficionado, para que no se pierda la suerte de varas, que es importantísimo, que es donde se mide la fuerza del toro, la casta, y luego ya veremos si se puede picar dos, una, tres, pero siempre ejecutándolo todo bien hecho. Hay que considerar que el toro bravo es un animal salvaje, por mucho que pensemos que está, entre comillas, domesticado, es un animal salvaje al cual hay que enseñarle. Viene de estar 4 años, en el caso de toros, utreros 3 años, en el que vienen de no ver nada, de no saber lo que tienen que hacer. Lo llevan en el instinto, que es lo que se busca, es lo que busca el ganadero, pero hay que enseñarle a embestir y hay que irle puliendo poco a poco a lo largo de toda la lidia. No se puede todo cerrar solo a la muleta, no. Hay que ir poco a poco y es en la muleta cuando ya demuestra todo su fondo, el fondo que le has ido buscando tú al toro. Y es el momento, es verdad, que es el momento del triunfo,
lo que busca sobre todo la gran mayoría del aficionado, pero antes que eso ha habido dos tercios anteriores, que es lo que te ayuda al toro a ir mejorando hasta llegar al final. Yo creo que hay futuro porque nuestros hijos hemos conseguido transmitirle la afición nuestra y ahora tenemos a los nietos. Y eso tiene que continuar porque el mundo del toro es precioso y es un mundo muy español, muy de nuestro país, y eso no puede desaparecer. Irá desapareciendo, pues sí, como ha desaparecido muchas cosas, pero yo creo que siempre quedará un residuo y espero que eso seamos nosotros y otros cuantos como nosotros. Pues esto, digamos que tenemos un peso sobre la espalda en este momento, cae sobre mi hermano y mío, porque mi hermano Andrés, porque somos los que continuamos con la tradición ganadera de esta casa, que es muy grande, y no es ya solo de esta casa, sino de la familia. Y entonces, digamos que es el amor al toro, es que no hay otra cosa, es que no hay animal más bonito en el campo. Cuando tú sales al campo y ves el toro bravo en toda su extensión, es que es el mundo más bonito y más bello que hay. Es que no hay forma de describir con palabras muchas veces los momentos que se viven, porque tú a lo mejor estás y de repente aparece el toro de detrás de una encina y es lo que te hace seguir, ¿eh? Luego, aparte, oye, como todo el mundo, nosotros somos aficionados. Y esto es, oye, nos han criado en esto y nos gusta. Pero ante todo es el amor al toro. Y el amor al toro, el amor a tu propia familia, y es la responsabilidad de seguir con ello.